Con la llegada del mes de febrero, naturalmente se ha incrementado la preocupación por el dengue y su consecuente propagación en distintas zonas de La Plata. Lamentablemente estamos aquí en Boulevard 81 entre 69 y 70, donde los vecinos aseguran, sostienen que además de que los pastos están crecidos, esto fomenta claramente la aparición de mosquitos, el mantenimiento no es el mejor. Han hecho un reclamo y desde la municipalidad le han dicho que bueno, no correspondía o no era la jurisdicción pertinente. Hablamos precisamente con el ingeniero Julio. Aquí estamos, en la calle, tomando contacto con la realidad, marcando precisamente lo que está pasando en los distintos barrios en el comienzo del segundo mes de este año 2022. El barrio era más tranquilo, pero ahora se volvió, ya te digo, peligroso por cuarto semáforo de 65 y vienen con todo. 66. Si tuviesen ustedes que resumir como vecino el principal problema, o el principal déficit, o el principal, si se quiere, dejo que ha tenido el municipio en esta zona, ¿cuál sería? Porque evidentemente, como decís vos, pasan rápido los autos, pero ¿qué más pasa? Y es poca limpieza de las veredas. ¿Por qué? Porque donde se empiezan a caer las hojas, se llenan las alcantarillas. Y este, en la época de la inundación, fue el barrio que más inundó. Tuvimos 2 metros de agua acá. Julio, vos me decías que notaste que el personal, las chicas que limpian habitualmente lo hacen del lado de la rambla. De la mano de enfrente. ¿Por qué no pasan por acá? ¿Vos has hablado con ellas? No, porque ellas agarran y te dicen que ellas tienen orden de pasar por ahí, no por acá. Entonces, obviamente, no lo tengo en este momento acá, pero en mi correo electrónico tengo las fotos que me envían acerca de esta reclamo sobre la limpieza. Y me envían la foto de allá. De allá y de aquella esquina de allá. De la rambla. Ahora, así todo la rambla está con el pasto crecido, me parece sí, a mí. Sí. ¿Esto no genera mosquitos para ustedes? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Vos ahí qué tenés? ¿Hay algún número bueno, de reclamo? Se hizo con el asunto de las luminarias, no solamente esta. Si vos observás, te pido que me acompañes. Ahí tengo otra luminaria. Está tapada por los árboles, por la copa de los árboles. Sí. Acá hubo un tipo que se llevó por delante esto, la golpeó, obviamente no anda, no limpiaron y el por decirlo así, el plafón, si quiere llamarlo, el acrílico, se cayó, alguien lo robó. Bueno, la cosa es que esta luz no anda. Está bien. Vamos a empezar por ahí. Yo hago el pertinente ahí, acá está el reclamo. A la municipalidad por el número 147, atención al vecino, me causa gracia. Paso a decirte. Dice, lámpara apagada de noche, a 24 horas prendida. El único sí, este sí. Este es el... O sea, de noche está apagada, de día está prendida. Las 24 horas. Ahora no sé qué hicieron, está apagada. Dice... Un ratito nada más, ahora entre un rato se prende otra vez. Dice, lámpara apagada de noche, dice, no fue resuelta debido a que la delegación a la que pertenece el pedido no es correcta. El pedido pertenece al casco debido a que la luminaria se encuentra sobre la rambla.